Yo soy Ernesto, bienvenidos a otro video. Estamos grabando desde el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México, en el corazón de la Ciudad de México. Y estamos aquí por una simple y sencilla razón. Aquí se está exponiendo la WordPress Photo 2022, fotografías ganadoras del año 2021. Vamos a la conferencia de prensa porque va a estar la curadora, la presidenta del museo, la directora del museo más bien. Y también va a estar con nosotros en la conferencia la embajadora de Canadá en México, la ganadora, que es una canadiense de la WordPress. También hay un mexicano, Yael Martínez, que no fue el ganador, pero también está dentro de la exposición. Suscríbete al canal, activa la campanita. En cámara está Gris Ginés. Vamos a ver la WordPress Photo 2022 en el Museo Franz Mayer. Por todo el mundo. Este es el proyecto a largo plazo que ganó, el proyecto a largo plazo ganador. Es un proyecto que Lalo de Almeida, el fotógrafo brasileño, lleva documentando desde el 2013, y lo que está documentando es la destrucción del Amazonas y los efectos sociales, políticos, claro, medioambientales, de violencia, ya que toda esta destrucción del Amazonas y la construcción de unos dams han hecho que la población tenga que migrar de ciertas zonas en el Amazonas, o sea, ha causado todos estos movimientos no naturales que han traído muchísima violencia, que han traído muchísima pobreza. Y bueno, este proyecto también lo que hace es que alza o le ayuda a las comunidades indígenas a su proceso de alzar la voz y de resistencia. Este grupo de indígenas que están en el aeropuerto estaban en camino a la capital como forma de protesta para hablar con los gobiernos, y lo que pasó, que es muy curioso, es que el líder de la comunidad se le había permitido viajar a la capital para hablar con los gobiernos, y la comunidad respondió diciendo, vamos todos o no va nadie, ¿no? Y entonces toda la comunidad se formó juntos al aeropuerto y Lalo lo logró capturar en esta imagen que a mí me parece pues divertida y también muy poderosa, la verdad. Y bueno, como les comenté, un tema súper presente que vamos a ver de este lado son los incendios. Thank you.
días cerrados de escuelas en todo el mundo, que fueron en promedio creo que 158 días. Y esto ocasionó una, bueno, ha estado ocasionando una crisis de educación fuertísima en toda Latinoamérica. Lo estamos viviendo en México también, que los niños están perdiendo, bueno, perdieron muchísimos años escolares y es muy difícil recuperar esto. ¿Qué es encontrar nuevas formas de nuevos normativos, ¿no? Entonces, sigue siendo un requerimiento que el objeto principal sea la tecnología. Y así es como terminamos este recorrido en las fotografías ganadoras del World Press Photo. Atrás de nosotros está una foto del mexicano Yael Martínez. No fue ganador, pero está dentro de las fotografías más vistosas dentro del museo. Véngase a dar una vuelta, está hasta el 2 de octubre de este año 2022, el Museo Franz Mayer. Muy fácil de llegar, a un costado de lo que es el Palacio de Bellas Artes, el Metro Bellas Artes, o la parada del Metrobús Línea 4 Norte, Bellas Artes. Yo soy Ernesto, suscríbete al canal, activa la campanita, gracias por ver este video, y vengan a conocer el Museo de Franz Mayer.